Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto. Que empecé este partido de Liga, promete y mucho. Hoy estará jugando Wolverhampton Wanderers contra Southampton. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Esperando que pueda navegar en aguas tranquilas, el señor André Mariner será el árbitro. La pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. João Moutinho. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Oriol Romeu. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. João Moutinho. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. João Moutinho. Le va a pegar, le va a pegar. Y el jugador que se lamenta en una gran oportunidad. João Moutinho. Bien parado, enorme anticipación. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Armstrong. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Raúl Jiménez, ¿qué expectativas podemos tener de este jugador? Qué lindo cuando tenés delantero que molestan a los defensores a la hora de sacar la pelota. Jiménez va a tirar la pelota por afuera. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. La falta, clara, pero también contundente. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Van por afuera.
¿Quién para rematar el centro? Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. La devolución a su compañero. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Raúl Jiménez. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ya lo vieron, dos minutos más le suman al partido. Ahí fueron a recuperar rápido la pelota. João Moutinho. Así llega a su final la primera parte, sin gol aún en el marcador. Entre tiempo de este partido, que la verdad ha sido aburridísimo. Está tan malo, por favor, que no hay palabras para comentar este partido. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Ganar al negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Ha mandado la pelota lejos de su área. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Marito, aquí vemos la repetición del gol. Bueno, sí, realmente es bonito volverlo a ver porque fue un golazo. Armstrong. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve. La jugó de tacto y no pasa nada. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Llega al área chica. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. El
distancia para el servicio. Espectacular el pase. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. ¡Y ahí está! Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Raúl Jiménez. Jiménez. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Armstrong. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido.